Sí, gracias, Graya. Muy buenos días a todo el país. Nos encontramos en el municipio Chacao del estado Miranda, específicamente en la calle Retiro, Quinta Rosalito. Aquí me acompaña el director general del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana, mayor general Franklin García Duque, e informarle al país sobre un procedimiento realizado por la Dirección de Inteligencia Estratégica de este importante cuerpo de policía, donde anoche hicieron allanamiento a esta quinta y localizaron un lote de armas de fuego, diferentes partes y piezas, específicamente 27 armas de fuego. Aquí podemos observar en esta quinta donde se está haciendo una profunda investigación conjuntamente con el Ministerio Público, la Dirección de Delitos Comunes, la Fiscalía 18, haciendo una profunda investigación de todo este lote de armas que se incautaron el día de ayer, donde ustedes pueden ver en pantalla, se trata de 22 revólveres, 5 escopetas, 13 cañones de calibre 12, cartuchos de calibre 38, 9 milímetros, radios portátiles, así como también maletín para reseña. Aquí presuntamente funcionaba una empresa de vigilancia clandestina sin autorización de la Dirección General de Servicios de Vigilancia Privada, pero también podemos observar un conjunto de panfletos que apareció también en el interior de esta quinta de la oposición venezolana, donde estamos haciendo una profunda investigación para comprobar algunos hechos desestabilizadores. La información que se maneja hasta ahora es que en esta casa se efectuaban reuniones de elementos generadores de violencia para desestabilizar el país y utilizaban esto como centro de reuniones y centro de operaciones. Nosotros podemos también verificar pues dónde funcionaba esta empresa de tipo clandestina y que nosotros hemos allanado el día de anoche con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana para efectuar todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este importante caso. Tenemos dos detenidos identificados como Golín Marín José Antonio, de 61 años de edad, igualmente Gifuni Golín Humberto José, de 52 años de edad, que están siendo sometidos a interrogatorio, pero también no se descartan otras detenciones, en virtud pues que hay una profunda investigación de este caso para verificar si se trata de actos desestabilizadores contra el gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos dejar nuestra posición clara y firme de que no vamos a permitir actos de desestabilización en ningún lugar del territorio nacional. Vamos a cumplir cabalmente lo que establece la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela para seguir atendiendo al pueblo de Venezuela, garantizar la paz en todo el territorio nacional. Nosotros hemos desplegado todos los cuerpos de inteligencia a investigar todos los actos de desestabilización que pudieran ocurrir en el país. También hemos activado el sistema de protección popular para la paz, la inteligencia social y mantenernos activados en todo el territorio nacional. Aquí también se hizo una incautación importante de alimentos como arroz, azúcar, importados, y vamos a seguir profundizando todas las investigaciones que sean necesarias para seguir esclareciendo el caso, investigando también la constitución de esta empresa, que de acuerdo pues a la información aportada por la Dirección General de Servicios de Vigilancia Privada escrito a nuestro ministerio, vamos a profundizar la investigación en virtud pues que esta empresa funcionaba de manera clandestina, así como también hemos ordenado una fiscalización nacional a todas las empresas de vigilancia del Estado con la finalidad de verificar su legalidad y funcionamiento, ya que están siendo utilizadas por elementos generadores de violencia para causar actos de desestabilización. Es por eso pues que también es importante destacar que hemos localizado un conjunto de material de la oposición venezolana, de panfletos, de carné que identifican a partidos de la oposición venezolana y que bueno, eso forma parte de los elementos de interés criminalístico para seguir haciendo y profundizando todas las investigaciones que sean necesarias. Es por eso pues que desde aquí nos mantenemos firmes
para seguir garantizando la paz en nuestro país, desplegando los cuerpos de inteligencia para seguir investigando todos los presuntos actos de desestabilización y garantizar la paz al pueblo de Venezuela. Muchas gracias y muy buenos días.